beneficio de nuestros empresarios, el cual se busca brindar elementos que les permitan tener herramientas para afrontar la actual coyuntura. Mi nombre es Marta Hernández, les doy la más cordial bienvenida. Quiero que tengamos en cuenta algunas recomendaciones para este espacio. Por favor, asegúrese de mantener su micrófono en silencio. Su cámara también debe estar apagada para que no se afecte la calidad de la sesión. Las preguntas las vamos a realizar al final de la exposición de nuestra última conferencista. Les recomendamos seguirnos en nuestras redes y página web para conocer más de nuestras conferencias virtuales. Este es un momento para descubrir en conjunto las oportunidades del momento, por medio de la creatividad y la innovación, diseñar nuevas maneras de trabajar, de producir y sobre todo de ser. El COVID-19 nos ha puesto en una situación que hasta el momento la humanidad no había vivido, una oportunidad para rediseñarnos y repensar nuestro lugar en el mundo. Durante la sesión trataremos los siguientes temas: trabajo en casa y teletrabajo, cómo liderar el trabajo a distancia y medir el rendimiento, normatividad vigente en tiempo de confinamiento, innovación para la productividad apoyada en tecnología. Los conferencistas que nos apoyan el día de hoy son Gloria Matilde Zuluaga Ábalos, Carlos Montoya, Anderson Acosta y Paola Acosta. Gracias a nuestros conferencistas y bienvenidos a todos. Gracias por aceptar esta invitación que esperamos sea de su agrado. Por favor, para que entonces demos inicio. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Agradecemos mucho a la Cámara de Comercio de Pereira y agradecemos enormemente también a InterSoftware por unirse a Sistemas Inteligentes Empresariales siempre en esta iniciativa y acompañar a nuestras empresas, acompañar a nuestros emprendedores, a nuestros empresarios e incluso a los trabajadores independientes y trabajadores dependientes que tengamos en nuestra reunión. Para empezar, queremos dar inicio con el marco legal, con el ambiente general en términos legales. Y para eso quiero presentarles a la profesional Paola Acosta Zuluaga. Ella es abogada, es conciliadora, trabajó en el sector salud por más de 13 años, laboró también en la rama judicial como oficial mayor en un juzgado laboral, ha sido directora de consultorios jurídicos y de centros de conciliación de varias universidades en Medellín, es aspirante a magíster en educación y docente universitaria, y ella nos va a hablar en términos generales de cuál es el contexto legal de esta situación, particularmente desde el enfoque de la gestión humana. Paola, bienvenida. Buenas tardes a todos. Agradezco. Veo que hay muy buena participación. Espero que los temas que vamos a compartir con ustedes sean de gran ayuda en este momento de crisis y que esa crisis se convierta en una oportunidad para todos. No sé si me escuchan bien y si están viendo ya la imagen en el... Sí, no hay problema, adelante. Te agradezco mucho, Carlos. Como consecuencia de la pandemia que padecemos a nivel mundial, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Trabajo han publicado algunas directrices para combatir los efectos del estado en que nos encontramos con esta pandemia. Y entre ellas está el Decreto 417, que fue el que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica. Luego le precedió el Decreto 457, que nos habla de la medida sanitaria, ¿cierto? La medida sanitaria que nos obliga a todos a confinarnos y que ha traído también todas las excepciones al mismo confinamiento. Posteriormente se encontró que las empresas estaban viéndose afectadas toda vez que sus empleados y los mismos administrativos y dueños de las empresas tenían que estar en el mismo aislamiento. Entonces, como consecuencia y tratando de proteger la vida, salud, pero también la economía de los colombianos, han empezado a surgir una serie de directrices, como son esta circular 021 de 2020. Esta circular es muy importante porque
sobre todo el ministro y el presidente de la República, nos hacen un llamado a, por favor, señores empleadores, para garantizar ese derecho fundamental al trabajo, al mínimo vital, ¿cierto? Tratemos de no llegar a casos extremos en las condiciones de nuestros trabajadores. Entonces, recomienda algunas de las siguientes opciones: el trabajo en casa, las vacaciones anticipadas, colectivas y acumuladas, el teletrabajo o las jornadas flexibles como formas de conservar el empleo. También el ministerio nos ha hablado de algunos casos extremos: disminución de salarios, licencias no remuneradas, y ahora lo que vamos a ver es lo que tiene que ver con suspensión y cancelación de contrato. Posteriormente emitieron la circular 027, donde hablaba de la prohibición de coaccionar a los trabajadores a tomar licencias no remuneradas. Esto se dio en vista de tantas quejas que se estaban recibiendo por parte del Ministerio de los empleados, porque sus empleadores los estaban obligando a tomar las licencias no remuneradas, situación que sabemos que debe ser solicitada por el empleado, no por el empleador. Con la garantía que tiene la licencia no remunerada, que el trabajador, en medio de dicha licencia, tiene el derecho al pago de su seguridad social. Y más ahora con la contingencia, que lo que busca es la protección de la vida y la salud de los colombianos, la idea es que ellos no queden desprotegidos, porque eso agravaría más la situación. Luego, la circular 022, que sale casi todas al unísono, habla de la fiscalización laboral rigurosa a las decisiones laborales de empleadores durante la emergencia sanitaria. Esta se da por lo que muchos empleadores comenzaron a tomar decisiones apresuradas, como la suspensión de contratos, cancelaciones de los mismos, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice el Ministerio de Protección Social? ¿Qué dice el Ministerio de Trabajo? ¿Qué ha dicho el presidente? Por favor, tratemos primero de mediar con nuestros empleados para que se tomen una de las medidas de la circular 021, que era lo que les contaba anteriormente: vacaciones, licencias, disminución de salarios, en fin. Posteriormente, emite una resolución, la 803, que abre la posibilidad de acogerse a otras medidas, pero volvemos a la misma: suspensión de contratos laborales hasta por 120 días y las terminaciones unilaterales de contrato, despidos colectivos de trabajadores por clausura de labores, total o parcial. ¿Qué pasa? Esta circular nos hace un llamado de atención y nos dice, sí, la ley 50 habla de estas suspensiones y nos permite que esas suspensiones se den hasta por 120 días. Pero por la emergencia que estamos presentando hoy y la cantidad de despidos que se estaban dando masivamente y de suspensiones de contrato, nos hace un llamado es a pedir inicialmente autorización para poder tomar este tipo de decisiones. Es decir, en la página del Ministerio de Trabajo ya está colgada la solicitud, el formato de solicitud de suspensión o cancelación de contrato. Estos deben tener o estar acompañados de unos anexos. ¿Qué pide el Ministerio? Que la empresa demuestre que definitivamente agotó todas las alternativas que me dio la circular 21, pero que a su vez los empleados no se acogieron a las mismas o definitivamente no tengo capacidad para seguir cargando con esa, perdón la redundancia, con la carga prestacional que esto implica. Entonces, ahí y solo ahí me permitirá tomar una de las dos, ¿cierto? Entonces es importante porque muchas empresas empezaron a tomar este tipo de decisiones. Y en este momento se están viendo algo muy triste, que es sentencias de tutela. Ya tenemos una sentencia de tutela en Cartagena, porque el sector que más pronto se afectó fue el de
todo el tema de los hoteles, ¿cierto? Todo el tema de turismo. Entonces, ¿qué pasó con los hoteles en Cartagena? Inmediatamente tomaron la decisión del confinamiento, de cerrar hoteles, de cerrar todo esto, suspender contratos o cancelar contratos, pero sin permiso del ministerio. Y lo que está sucediendo hoy es que los jueces de la República se acogen a la ley y están entonces emitiendo hoy sentencias de tutela donde obligan a los empleadores a de nuevo coger todas las, la, bueno, volver a contratar a su, volver todas las cosas a su estado inicial, perdón. Entonces, pagar de nuevo los salarios, seguir con todas las prestaciones que tenía el derecho del trabajador y le pide a las empresas, entonces vayan y hagan el trámite que en este momento está condicionado por el ministerio. Este es un momento donde tenemos la oportunidad de empezar a mirar cómo está mi empresa en el camino, hacer un diagnóstico legal, porque si bien es cierto que el ministerio y el gobierno nacional están implementando medidas de auxilio para las pequeñas, medianas y grandes empresas como préstamos y estas contingencias, también es cierto que están siendo negados muchísimos de esas ayudas. Los bancos están negando los créditos porque las empresas en gran cantidad desafortunadamente no tienen sus estados de cuenta al día, no presentan, no tienen informe de sus activos, de sus pasivos, de cuáles son esos recursos con los que cuenta, y adicional a esto, no tiene garantías para poder hacer determinados préstamos o acogerse a uno de estos beneficios. Por lo que los invitamos urgente a organizar su situación legal actual. Esta mañana escuchaba entonces al ministro de Hacienda y Crédito Público que nos hablaba de la situación que están presentando las pequeñas y medianas empresas con estos créditos negados. Y les, lo que nos daba de certeza es que esta semana debe salir un nuevo pronunciamiento, porque como los bancos están negando esos créditos, van a ser unos créditos flexibles, pero a través de Bancolombia. Entonces es importante que estén mirando y verificando en las páginas de los ministerios, de los diferentes ministerios, cuáles son las nuevas directrices, obviamente también del presidente de la República. Espero con esto haberles dado por lo menos un panorama de qué se está manejando en la actualidad. Una cosa es la amplia cobertura de normas que tenemos, pero qué se está aplicando hoy con la emergencia. Les agradezco mucho. Hola, muchas gracias. Les recuerdo que si tienen preguntas pueden escribirlas por ahora en el chat para ir de esa manera teniéndolas presentes, y también desde el chat los ponentes pueden ir revisando y pensando la respuesta. Ahora quiero dejarlos en manos de Anderson Acosta. Anderson Acosta Marín es psicólogo organizacional de la Universidad de Antioquia y ha venido abordando el tema del teletrabajo desde hace aproximadamente 4 años. En este cumplimiento ha trabajado para entidades como la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín. Se ha desempeñado como asesor y consultor de diversas entidades, tanto en el sector público como privado, y ha sido el autor además acerca de teletrabajo y la productividad en las organizaciones. Después de este contexto legal que nos dio Paola, ahora Anderson nos va a hacer entonces teletrabajo. Anderson, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por esa presentación. Muchísimas gracias a todos los asistentes que se encuentran presentes en este momento. Efectivamente, como bien dices, actualmente la situación de contingencia nos presenta pues retos interesantes y nos ha confinado en muchas ocasiones, en muchos casos, a nuestros hogares, ¿cierto? Importante tener en cuenta que dentro de las opciones que nos dan el gobierno y evidentemente también las tecnologías para desempeñarnos, se encuentra el tema del teletrabajo,
y otras alternativas que se enmarcan dentro de lo que es flexibilidad laboral, ¿cierto? Digamos que el gobierno nos ha planteado dentro del marco de la flexibilidad laboral tres alternativas interesantes. Una es el trabajo en casa, que está definido, digamos, como una medida de carácter temporal, excepcional, y evidentemente eso conlleva a que también tenga unas características de improvisación, ¿cierto? Por el otro lado está el horario flexible, que no es más que un acuerdo en la distribución de las horas laborales, de acuerdo, digamos, a la jornada ordinaria, en la que tanto el empleador como el colaborador se ponen de acuerdo para cumplir esa jornada en espacios diversos, ¿cierto? Evidentemente, respetando las 10 horas diarias que están como límite y las 48 horas semanales que se encuentran por ley. Y finalmente tenemos el tema del teletrabajo, ¿cierto? El tema del teletrabajo es, digamos, un tipo de organización laboral que viene siendo regulada en el país desde el 2008 y que además especifica que hace uso de las TICs como herramientas necesarias y transversales a todo el desempeño del teletrabajo. Igualmente, es una modalidad que no requiere la presencia del trabajador en un lugar específico de trabajo, ¿cierto? ¿Qué diferencia vemos ahí con el tema del trabajo en casa? Primero, que es, como les decía, está regulado completamente y por tanto se acoge a todo el tema del Código Sustantivo de Trabajo y todas sus implicaciones. Pero además, el tema del trabajo en casa, que es lo que el gran grueso de las empresas están llevando a cabo actualmente, pues sabemos que es una medida, como les decía, de carácter excepcional, por lo que nos ha planteado grandes retos y nos hemos visto en la necesidad de implementar estrategias que, digamos, no teníamos planeadas, pero que nos hemos dado cuenta que gracias al potencial tecnológico que tenemos actualmente, podemos dar respuesta, digamos, así sea, de una manera un poquito improvisada, ¿cierto? Importante esto porque lo que vamos a trabajar, a desenvolvernos más adelante, vamos a tenerlo en cuenta para ambos casos, para las empresas que están pensando o ya han pensado en el tema del teletrabajo, pero también para ese grueso de empresas que están en este momento con la contingencia del trabajo en casa y que se ven en la obligación de optimizar esos procesos, ¿cierto? En el tema del teletrabajo, por ejemplo, entonces, como les decía, esto también aplica para el trabajo en casa, siempre y cuando nos demos la tarea de diseñar y planear un poquito todo lo que es el tema del desempeño desde nuestros hogares. ¿Qué se logra con el teletrabajo, digamos, específicamente? Sabemos que el teletrabajo, siempre que lo evocamos, estamos dados a un tema de productividad. Yo en los últimos años me he dedicado tanto en la parte académica e investigativa como en la implementación en la experiencia a trabajar el tema del teletrabajo y esto nos ha arrojado pues datos interesantes, como por ejemplo el tema del cumplimiento de metas, ¿cierto? El 80% de los líderes de teletrabajadores aseguran que sus empleados no requieren plazos o aumentar los plazos para la entrega o los cumplimientos de sus metas. Cuando contrastamos esto con los líderes de personas que se desempeñan presencialmente, encontramos que los teletrabajadores están adelante en este sentido, más o menos entre un 23 a un 25% en aumento de productividad y el cumplimiento de metas en tiempos estipulados. Adicionalmente, estos datos fueron recaudados con líderes de teletrabajadores, o sea, digamos, con los que en un momento dado deben evaluar los objetivos que ha hecho su equipo, que ha logrado su equipo. Vemos también que aproximadamente el 60% de los líderes de los teletrabajadores mencionan que sus colaboradores dan un valor agregado en sus actividades, ¿cierto?
Eso quiere decir que no se limitan simplemente al cumplimiento de las metas, sino generan también contenidos y generan valores, generan productos que muchas veces van más allá y que demuestran evidentemente el compromiso y la optimización de recursos y de tiempo que el teletrabajo permite. Lo mismo con la eficiencia, ¿cierto? El teletrabajo evoca un ahorro no solo de tiempo, sino que además optimiza el tema de la utilización de recursos, ¿cierto? Sobre todo lo que nos referimos a los recursos tecnológicos. Hemos encontrado también con estos estudios que el teletrabajo tiene un impacto muy favorable a la reducción del ausentismo. El 83% de los teletrabajadores y líderes de teletrabajadores aseguran que estos se ausentan hasta un 83% menos que los trabajadores presenciales. Esto indica que no solo piden menos permisos, sino que sufren también menos del tema de incapacidades. Y asimismo, evidentemente, habla de una retención del talento importantísima también al momento de conservar esas personas que probablemente por su buen desempeño tienen una mayor movilidad en el tema del mercado. Las empresas que ofrecen temas como teletrabajo, horarios flexibles y el trabajo en casa, evidentemente, tienden a retener muchísimo más esos talentos. Incluso yo he conocido casos de personas que han podido aumentar considerablemente sus ingresos salariales, pero prefieren no hacerlo porque esa opción no les permite teletrabajar y no les viene, o digamos, no les compensa perder el teletrabajo, ¿cierto? Asimismo está el aprovechamiento de recursos tecnológicos. Es un momento en que las empresas se han dado cuenta que esa inversión que han hecho en tecnología en los últimos años de pronto no había sido lo suficientemente bien aprovechada. Se están dando cuenta que hay recursos, incluso de uso público, como pueden ser estos medios, o puede ser WhatsApp, pueden ser otras plataformas, incluso las videollamadas, etcétera, o suites como el Office 365 o la G Suite de Gmail, entre otras, que las tenían, pero que realmente no les sacaban el jugo que debían tener. Pero hay otras empresas que se están dando cuenta de que necesitan estos recursos, ¿cierto? Y se han planteado evaluar cuáles son sus recursos tecnológicos. Pero evidentemente el trabajo en casa y el teletrabajo potencian enormemente ese aprovechamiento de los recursos. Evidentemente también hay un beneficio en ahorros de costos, bajar el tema de la rotación. Las personas que hemos trabajado en gestión del talento humano sabemos lo costoso que es tanto en tiempo como económicamente darle reprocesos al tema de selección de trabajadores. Pero también tiene un impacto muy positivo en el ahorro en las empresas con las políticas de Bring Your Own Device, por ejemplo, que básicamente traduce en que se pueden hacer contrataciones en las que las personas ya tengan sus equipos de trabajo, ¿cierto? Evocando un poquito a lo que tradicionalmente conocemos en el mercado actual, por ejemplo, con el tema de la mensajería. Cuando uno publica una vacante para mensajeros, normalmente busca una persona que ya tenga un medio de transporte y evidentemente la empresa se hace cargo, digamos, del mantenimiento y de otras cosas, pero no tiene que comprar la moto o el carro para que esa persona se desempeñe en sus labores. Pasa lo mismo con las empresas que hacen contratación de teletrabajadores con políticas de Bring Your Own Device, en donde las personas que están dispuestas a teletrabajar, muchos de ellos ya tienen sus equipos y tienen los espacios adecuados para trabajar desde su casa o desde otro lugar, y evidentemente le ahorra esos costos de un puesto de trabajo completo al empleado. Igualmente está la disminución de la planta física. Sabemos que pasada esta contingencia de salud, es muy probable que el tema de los arrendamientos tienda a disminuir los costos potencialmente. Y muchas empresas se han dado cuenta que de pronto su planta física puede ser mejor utilizada, puede dar mejores resultados
teniendo a las personas trabajando en casa o en el tema de teletrabajo, que fácilmente una empresa que tenga 20 teletrabajadores puede tener simplemente 10 puestos de trabajo en donde los compartan dos teletrabajadores yendo a trabajar diferentes días de la semana, ¿cierto? Evidentemente eso es un ahorro importante en lo que a arrendamiento de metros cuadrados se refiere, etc. Está también el tema de los servicios públicos. Evidentemente, si bien el teletrabajador normalmente se le da un reconocimiento en temas de luz, teléfono e internet, los costos de un sector, digamos, urbano, de un sector de vivienda, son mucho menos costosos que los de un sector comercial, ¿cierto? E igualmente en el tema de implementos de oficina, en el que no es tan necesario tener tanto papel, tantos implementos, porque debido a las tecnologías, a las TICs, nos ahorramos muchos de esos implementos. Otro aspecto importante, el tema de responsabilidad social empresarial. El teletrabajo, evidentemente, da un aumento de bienestar no solo a los teletrabajadores, sino también a sus familias y, evidentemente, digamos, a su entorno más inmediato. Hay una disminución grandísima en el tema de riesgo psicosocial. Los teletrabajadores dan fe de una disminución drástica del tema del estrés. Igualmente, disminuimos todo lo que son los riesgos, por ejemplo, en el tema de transporte, de desplazamiento. El medio ambiente también es un tema importante. Disminuimos la huella de carbono, ¿cierto? Y adicionalmente, vamos a políticas, por ejemplo, como cero papel, en la que claramente estamos contribuyendo pues, a un tema tan delicado como está ahora, como el medio ambiente. Y por último, el tema de la movilidad. Cualquiera pues, que viva en una ciudad grande sabe que el tema de la movilidad cada vez se vuelve un problema más grande y evidentemente el teletrabajo es una alternativa muy, muy importante para eso. El tema entonces, pasamos a encabezar ya lo que es el reto de los líderes actualmente con las personas que están trabajando en casa y con los teletrabajadores, ¿cierto? Importantísimo, sobre todo aquellas empresas que se han visto obligadas a tener casi que una prueba gratis de teletrabajo o una prueba obligatoria, casi que una prueba piloto de teletrabajo, es muy importante que así la medida haya sido acelerada y haya sido una cosa que nos ha requerido cierto grado de improvisación, saber dirigirnos a esas personas que estamos, que tenemos laborando desde los hogares. ¿Cómo lo hacemos? Lo principal, definir los objetivos, ¿sí? Es muy importante y nos tenemos que dar cuenta de que hay muchos equipos de trabajo que actualmente, hasta hace unas semanas, estaban enfocados en trabajos o en objetivos que procuraban metas como el crecimiento empresarial o la diversificación de las actividades de la empresa. Esos objetivos posiblemente los vamos a tener que dejar de lado en lo que resta del año, ¿cierto? Lo más seguro es que la mayoría de empresas opten por objetivos de sostenimiento. Si no me escuchan, por favor, me hacen una señita, yo intento levantar la voz. Lo importante es que las empresas sepan identificar cuáles son sus objetivos y cuáles son los objetivos que deben primar en situaciones como esta. Por ejemplo, los objetivos que van evocados a sostener la empresa, a mantenerlos a flote, son objetivos que se deben continuar incluso en una situación como esta. Y son los más importantes. Objetivos que se dejen, que hayan que dejar de lado, por ejemplo, el tema de diversificación, a no ser que demos respuesta a esta situación con emprendimientos interesantes, ¿cierto? Que evidentemente van a estar enmarcados a mantener una sostenibilidad. Es importantísimo que los líderes definan estos objetivos. Segundo. Si alguien nos está generando eco, ya listo. Es importante. Segundito, por favor, por favor.
Ahora sí. Entonces, es muy importante que los líderes tengan en cuenta cuáles van a ser estos objetivos y en cuáles se deben enfocar. Más importante todavía, entonces, que una vez tengamos identificados estos objetivos y que aprovechemos este tiempo en el que nos vamos a ver confinados, en seleccionar esos objetivos, alinear a nuestros objetivos. Alinear a nuestros colaboradores con esos objetivos. Eso quiere decir que vamos a tener hoy más que nunca que darnos cuenta que el principal activo de las empresas son las personas, ¿sí? Que si bien estamos en una situación difícil en la que tenemos que ahorrar e intentar abaratar costos y buscar soluciones, podemos hacerlo desde otras alternativas, como les decía ahorita. Replantearnos el tema de la planta física, ¿cierto? Por ejemplo, es una idea interesante. Pero saber que las decisiones que tomemos con nuestros colaboradores en este momento es muy probable que nos impacten una vez terminada esta situación y tengamos que volver a llamar a esas personas o incluso recontratar, y que eso nos va a significar iniciar labores con normalidad de una manera muchísimo más lenta. Otra cosa muy importante para los líderes que están llevando a cabo el tema de trabajo en casa con toda esta situación: conocer a tus colaboradores. Importantísimo que sepamos cuáles son las características de estas personas. Y eso pasa no solo por el tema desde lo humano y desde sus competencias como trabajador, sino también una buena identificación de los perfiles. ¿Será que ese equipo de trabajo que yo tengo tiene los perfiles indicados para las metas que yo estoy cumpliendo? Mirar todo eso. Además, porque esa reflexión, ese análisis nos va a proporcionar también saber qué personas pueden teletrabajar, en qué funciones son teletrabajables, porque hay personas que es posible que no todas sus funciones sean teletrabajables. Sí. Y que esas personas puedan estar en sus casas una vez pasada esta situación, en sus casas 2 días, 3 días a la semana, y lo presencial se lo dediquen 2 o 3 días en la empresa, ¿cierto? Una vez tengamos todo esto, hagamos este ejercicio que yo creo que es el momento indicado para hacerlo, nos vamos a dar cuenta que el tema de la supervisión, cuando trabajamos la evaluación por objetivos, va a ser muchísimo, muchísimo más fácil, ¿sí? Vamos a salirnos de ese esquema de la supervisión, viendo quién está sentado en el puesto de trabajo y quién no, quién está dando de sí resultados y quién no. Vamos a pasar a esa mirada en la que vamos a enfocarnos en que las personas con las que contamos como colaboradores, contamos con ellas para llegar a unos objetivos, para buscar unas metas. No para tenerlos sentados haciendo como que trabajan en muchos casos, ¿cierto? Evidentemente, muchas de las personas que se encuentran laborando presencialmente tienen muy buenos índices de productividad, pero cuando enmarquemos el tema de evaluación por objetivos, vamos a ver que eso se va a disparar completamente. ¿Listo? Finalmente, les dejo una reflexión. No me digas las horas que trabajas, dime qué consigues. Sí, lo importante es que nos centremos en esos objetivos. No es tan importante saber dónde está la persona, cuánto tiempo está sentado en el computador. Desde que esa persona nos aporte a nuestra empresa con esa visión y esos objetivos que tenemos, él debería poder maniobrar de una manera mucho más libre. Eso sí, dándonos esos resultados. Yo espero pues que les haya servido mucho. Igual estoy atento a cualquiera de sus preguntas y los dejo con mis compañeros para que abordemos un poquitico más el tema también de la innovación como tal. Anderson, muchas gracias. En este momento tenemos 2 preguntas que las remitiremos más tarde, pero para que las vayamos teniendo en cuenta, una sería para Paola y es: si no estamos laborando, ¿se puede pensar que los pagos por ARN
se deberían descontar, y la otra es para Anderson, cómo aplica la ARL en momentos de teletrabajo. Al final de la conferencia tendremos sobre estas dos preguntas. En este momento tendremos la presentación de la profesora Gloria Matilde Zuluaga Ábalos. Gloria Matilde es psicóloga, diplomada en gestión por procesos, especialista en asesoría y consultoría de organizaciones, magíster en salud ocupacional y aspirante a doctor en psicología. La experiencia de Gloria Matilde como docente universitaria ya es por 25 años. Ha sido asesora y consultora de organizaciones por 30 años. Ha sido asesora de empresas como el municipio de Medellín, la Gobernación de Antioquia, Empresas Públicas de Medellín, la Cooperativa de Caficultores de Antioquia y la Federación Luterana Mundial de Centroamérica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, entre muchas otras. Es también la fundadora y directora del posgrado en Psicología Organizacional de la Universidad de Antioquia y directora y gestora del Grupo de Investigación en Psicología Organizacional de la misma universidad. Fue señalada por un estudio internacional como uno de los 4 docentes de la Universidad de Antioquia que más sabe de asesoría a pequeñas y medianas empresas y de emprendimiento empresarial. Hoy es consultora senior y desarrolladora en sistemas inteligentes empresariales siempre, y nos va a acompañar hoy hablando precisamente sobre la innovación tecnológica desde la visión de la gestión humana en esta coyuntura a la que nos estamos enfrentando. Gloria Matilde, bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos. Quisiera... ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Sí, te escuchamos. Muchísimas gracias. Quisiera hablarles hoy. Primero quisiera agradecerles por haber estado con nosotros en el día de hoy. Es importante para nosotros poder estar con ustedes. Quisiera compartir con ustedes, si me lo permiten, una razón no me comparto. Quisiera compartir con ustedes una ponencia acerca precisamente de innovación para la productividad apoyada en tecnología en esta época de dificultad, en esta época de encierro, de confinamiento. Para pensar en productividad en esta época es importante tener en cuenta unas bases anteriores. Yo esta mañana decía que estamos en tiempo de cosecha. Lo primero, antes de empezar para pensar en productividad en estos tiempos, es volver a lo esencial. Cuando hablo de volver a lo esencial, me refiero a lo esencial de la organización. Me refiero a volver a establecer cuál es nuestra oferta de valor. Recordemos que nuestra oferta de valor no es el producto que vendemos, no es el servicio que ofrecemos, sino es a qué necesidad de nuestros clientes estamos respondiendo con nuestra empresa. Entonces, si volvemos a la oferta de valor, podemos empezar a pensar cuál es la necesidad de nuestro cliente en este momento particular, desde lo que nosotros podemos ofrecerle, y desde esa necesidad poder seguir respondiendo a nuestro cliente. Es ver la oportunidad que tenemos con esa oferta de valor a la luz de la situación actual. Pero además tenemos que conocer a los clientes para poder saber precisamente cuál es su necesidad actual, qué necesidad tienen en este momento. Muchas personas piensan que si yo soy de confecciones, pues yo qué puedo hacer si las confecciones, precisamente ahora nadie está comprando ropa, como me decía alguien esta semana. Yo qué puedo hacer si es que nadie está comprando ropa, y decía, si traigo unas empresas, hay algunas empresas, obviamente a las microempresas les queda más fácil que a las grandes empresas, que cambiaron toda su producción a lo que ahora se necesita. Esta mañana, en el día mediodía, en el noticiero, estábamos viendo dos ejemplos. Estábamos viendo una empresa que confeccionaba uniformes y se dedicó a trabajar en vestidos de labor para médicos y enfermeras y en tapabocas. Y otra empresa que también tenía un objeto parecido, pero que se cambió su forma de responder a las necesidades actuales del momento. Entonces, si conocemos a los clientes, sabemos también qué es lo que están necesitando de nosotros.
tenemos que mirar con qué tecnología contamos. Como estaba diciendo Anderson hace poco, la tecnología tiene dos vertientes. O por un lado contamos con mucha tecnología y no la utilizamos del todo. O por otro lado no contamos con la tecnología suficiente. O pensamos que la tecnología tiene que ser muy sofisticada para poder responder a las necesidades que tenemos. Yo ponía dos ejemplos esta mañana de tecnología sencilla que se utiliza. Y hablaba de una chica que vende empanadas parada en una esquina. Ese es su trabajo. Y son unas empanadas con gran fama en Medellín, en una parte por lo menos de Medellín. Entonces lo que hizo fue, ¿qué tecnología tiene? Tiene un computador, tiene una impresora, imprimió unos volantes y los llevó por todo el barrio, por toda la zona donde es influencia, diciendo, yo soy la que vende las empanadas en tal esquina. Sí, en esa parte, esas que le gustan tanto, y ahora las lleva a domicilio. Resulta que ahora sus pedidos se están acabando a las 3 de la tarde aproximadamente, cuando ella en esa esquina trabaja hasta las 10, 11 de la noche. En este momento muchas veces uno llama a las 3 de la tarde para hacer pedido y dice, ya no tengo producción, mi producción se acabó. Entonces, utilizo una tecnología muy sencilla para poder, acuérdense que la tecnología es la aplicación del conocimiento a lo que hacemos. Utilizo una tecnología bien sencilla para poder adaptarse al tiempo. Pero también conozco una empresa de software, extrañamente, que se comunica básicamente por WhatsApp. Todos sus equipos, sus pequeños equipos, se comunican por WhatsApp. Son personas que tienen trabajo en casa y se comunican por WhatsApp, básicamente, aunque tienen otros medios, tienen otras tecnologías que utilizan ya en otras necesidades, las comunicaciones del día a día las hacen por WhatsApp. Entonces tenemos que saber con qué tecnología contamos y cómo la estamos utilizando al máximo. Y por último, para empezar, también tenemos que conocer a los colaboradores que tenemos en la empresa. Tenemos que saber cómo son, qué les interesa, qué les gusta, por qué están con nosotros, por qué siguen aquí. ¿Por qué tenemos que saber eso? ¿Por qué es importante saber eso? Porque las personas son el activo principal de las organizaciones. Las organizaciones no crecen porque tengan mucha, financieramente sean muy sólidas, o porque tengan muchos edificios, o porque tengan mucha tecnología. Realmente crece por la calidad de las personas que tienen. Yo no sé si ustedes se acuerdan, Bill Gates decía que si tres personas se iban de Microsoft, Microsoft se quebraba. Es más o menos lo que nos pasa a todos. Tenemos personas muy importantes en la organización que son las que nos ayudan a llevar el negocio adelante. Entonces, es importante por eso tener en cuenta cuáles son las personas que tienen sus necesidades, sus intereses, por qué siguen vinculados a nuestra organización. Por otro lado, tenemos que considerar los costos actuales de hacer despidos, de los que les hablaba Anderson hace un rato. Tenemos altos costos cuando hacemos despidos, con el agravante de que hacer despidos en este momento implica dos cosas. Primero, implica un nombre para la compañía, implica que empecemos, que se empiece a hablar de nosotros como el que primero despidió en la organización, el que primero despidió en Colombia, no buscó ninguna otra alternativa y lo que hizo fue cerrar, o como ya supe que hizo alguna empresa en alguna parte de Colombia, pues cerró para abrir con otra razón social. Eso, además de ser ilegal, pues obviamente empieza a generar de esas personas específicamente, de esos ejecutivos, empieza a generar un nombre que después, en este momento de medios de comunicación tan masivos, tiene un costo social e incluso un costo empresarial. Pero además tiene el costo después de tener que revincular a las personas que desvinculé o buscar nuevas personas que lo hagan con el costo de curva de aprendizaje que se genera con esa parte. Obviamente, podríamos analizar el contenido de los cargos susceptibles de trabajo remoto. ¿Cuáles cargos o cuáles partes de cuáles cargos son susceptibles de trabajo remoto y cuáles no? Obviamente yo no me puedo llevar una extrusadora para la casa para trabajar ahí, pero podría ser parte de mi trabajo en la casa, como pasar informes, como desatrasar artículos, como escribir lo que hago, hacer sistematización de mi trabajo. Todos sabemos, por ejemplo, que las normas ISO nos piden que el trabajo esté sistematizado, que sepamos exactamente qué se hace, cómo se hace, cuándo y con qué. Ese tipo de manuales podríamos estarlos haciendo en este tiempo. Es necesario que identifiquemos los roles, las competencias y las habilidades, tanto las que la organización necesita como las que tienen nuestros colaboradores, porque esto nos permitiría establecer la brecha de competencias. Y es una brecha de competencias que tendremos que estar disminuyendo
en la medida en que cuando entremos de nuevo al negocio, si es que estamos saliendo ahora, o si es que estamos disminuyendo nuestra participación, cuando entremos nuevamente a participar en el mercado, vamos a entrar en un mercado supremamente competitivo, dadas las condiciones económicas en que vamos a arrancar. Y desde ahí es necesario que tengamos los mejores roles, las mejores competencias y las mejores habilidades. Podríamos estar aprovechando este tiempo para mejorar esas competencias y habilidades y salir con toda la fuerza. Considerar las condiciones de la empresa. No es lo mismo una gran empresa, una empresa mediana o una microempresa. Son realidades totalmente distintas. Para las microempresas habitualmente es más fácil buscar alternativas que no sean despedir. Ya sé que me van a decir, somos los que menos tenemos y está bien. Pero eso no quiere decir que no sean los que tienen más alternativas, les voy a decir. Los empleados en la microempresa están más cerca del dueño, del gerente, de la estructura general de la empresa. Y ese estar más cerca lo que hace es que las personas sean más conscientes de la situación económica en que la empresa se encuentra. Es para ellos mucho más claro cómo estamos. Y por lo tanto, con ellos es mucho más fácil hacer conciliaciones, mucho más fácil trabajar porque estamos más cerca de ellos. Eso nos lleva a buscar alternativas junto con los colaboradores, no a trabajar solos. Todavía tenemos muchas organizaciones que trabajan con los conceptos del siglo XIX. Hay unas personas para pensar y otras personas para hacer. Realmente, si podemos buscar alternativas junto con los trabajadores, que no solo nosotros pensemos en las alternativas y después decíamos que no hay nada que hacer, les aseguro que de los mismos colaboradores van a salir alternativas muy interesantes. Nosotros ya tenemos ejemplos en el país donde los sindicatos han salvado las empresas, que han decidido trabajar uno y hasta dos años sin salario para que la empresa no se quiebre. Tenemos también ejemplos, yo conozco una empresa que trabaja hace tres años con empleados a los que no les pagan, que están tan comprometidos con el objetivo de la organización, que no, hace tres años no ha pagado y los empleados siguen ahí trabajando en firme con ellos, trabajando y siendo conscientes de que obviamente tienen una promesa de valor futura muy interesante para ellos. Pero para eso es necesario dos cosas. Primero, es necesario tener prestigio. Y tener prestigio quiere decir que los colaboradores lo reconozcan como una persona veraz, como una persona preocupada por los distintos grupos de interés de la organización, no solo por los clientes, que también le preocupan los socios, que también le preocupan los empleados, y que también le preocupa a la sociedad. Y desde esa perspectiva, tener un buen nombre en este momento es muy redituable para las organizaciones que están en problemas. Y la segunda es que, obviamente, los líderes deben tener lo que dos docentes universitarios de Estados Unidos llamaban OGAD. OGAD es objetivos, un objetivo grande, audaz y descabellado. Un objetivo grande, audaz y descabellado puede llevar un hombre a la luna. En este momento eso para todos es normal. Un objetivo grande, audaz y descabellado fue el que se propuso Bill Gates en la década de los 80. Fue que los computadores hicieran parte de la canasta familiar en Norteamérica. Eso era absolutamente descabellado en la década de los 70 y de los 80. Ahora vemos que eso efectivamente se cumplió. Esos objetivos grandes, audaces y descabellados son los que hacen que las personas se comprometan. Son habitualmente muy inspiradores para las personas que trabajan con nosotros y los ayudan a pasar estos tiempos de dificultad. Como yo decía esta mañana, estamos cosechando lo que hemos sembrado. Si hemos sembrado una buena relación con nuestros empleados, si hemos sembrado una relación cercana, si hemos sembrado un buen nombre con las personas con las que trabajamos, obviamente es el momento de cosechar. Y estoy segura que la mayoría de los colaboradores de las microempresas están, no, puede que en mucha posibilidad, porque ahora todos estamos estrechos, están con la voluntad de apoyar también a la empresa, porque la empresa intenta apoyarlos a ellos, para no tener que llegar a esas medidas extremas de despedir o hacer suspensión de los contratos. Pero supongamos que después de considerar todas sus condiciones, no puede producir al mismo nivel. Definitivamente no es posible hacer un cambio de producción, no es posible buscar una manera distinta de producir, no es posible trabajar de manera remota. Pero aún así quiere y puede conservar los colaboradores que tiene, entonces tiene múltiples alternativas. Estoy hablando de alternativas desde qué hacer con este tiempo, porque las alternativas desde lo jurídico y financiero ya un poquito les habló la abogada y les hablará
ministro que nos está dando locuciones todos los días por televisión. Pero yo estoy hablando de alternativas de qué hacer con esas personas que se quedan en la casa sin hacer nada. Es el momento de preparar las condiciones que nos permitirán pararnos más firmes una vez concluyan las circunstancias que nos tienen confinados. ¿Cómo? A través de varias cosas. Ya les hablé de la importancia de las competencias de las personas, de que las personas tengan las competencias para salir adelante. De esas, creatividad, no digo innovación, porque la innovación ya sabemos que es un proceso más largo, un proceso en el que la creatividad es solo la primera parte, pero de ahí en adelante sigue una cantidad de pasos, que no se puede hablar de innovación solo porque tiene una idea brillante, que la innovación tiene que llegar al mercado, tiene que generar, de verdad, unas variables para la organización que le permitan tener una mejora competitiva. Solo desde esa perspectiva se puede hablar de innovación. Entonces, digamos que más bien personas con creatividad y con capacidad de llevar esa creatividad hasta la innovación, que casi nunca es una sola persona, sino que es un equipo, incluso con muy distintos perfiles. Para eso necesitamos evaluar las competencias de todos los colaboradores. Nos pasa mucho a los que trabajamos con gestión humana, que queremos ir a la organización a evaluar competencias para mirar esas brechas y tratar de mejorarlas. Y nos dice, no, este grupo de trabajadores no pueden hacer ese trabajo porque ellos no pueden dejar lo que están haciendo, no pueden suspender la labor. Ya no pueden suspender la labor, pues no pueden hacer muchas cosas que los demás sí hacen y que van en bien de la organización. O estructurar el programa de gestión por competencias que nos pide la norma CISO. La mayoría de los trabajos de gestión por competencias, la mayoría de los procesos que están desde esta perspectiva, las organizaciones están hechas desde el escritorio del psicólogo o desde el escritorio del director de gestión humana, no desde cada cargo en la organización, pues porque no ha habido tiempo ni espacio para eso. Diseñar y ejecutar, una vez evaluadas las competencias, diseñar y ejecutar programas de formación y entrenamiento que nos permita o la reconvención o todas las actividades necesarias para retomar en el momento de retomar. Elaborar planes y programas de salud ocupacional, de seguridad industrial y de bienestar de los colaboradores. Fortalecer la cultura organizacional. O cualquier otra actividad que nos permita prepararnos para el mercado tan competitivo que se nos viene seguido. Prepararnos de manera innovadora para responder a las necesidades de los clientes que teníamos anteriormente y de los clientes que tenemos en el futuro. En otras palabras, lo que pensamos con esto es un único fin. Salir fortalecidos y nominados de este momento. Para salir fortalecidos y nominados, necesitamos definitivamente dedicar este tiempo a estudiar más la organización y a mejorar. Muchas gracias. Gloria Matilde, muchas gracias a usted. Vamos entonces a responder primero algunas de las preguntas que están acá. Si quieren, mientras nuestros ponentes responden, ustedes van poniendo en el chat más preguntas y podemos también ahora abrir unos micrófonos para algunas preguntas adicionales que puedan tener. La primera que tenemos es para Paola. Paola, nos preguntan si no estamos laborando, ¿se puede pensar que los pagos por ARL se deberían descontar? Bueno, resulta que el ARL, los riesgos laborales se pagan siempre y cuando el empleado esté en una actividad laboral. Pero el no pago debe ir acompañado de una novedad, sea de vacaciones, sea de licencia no remunerada o retiro del empleado, ¿cierto? Entonces no es solamente dejar de pagar, es reportar la novedad a la respectiva ARL para que ella no siga generando cobros, ¿sí? No sé si con eso respondo la pregunta. Ok, muchas gracias. Aquí hay dos preguntas correlacionadas para Anderson. Una es, ¿qué sucede o cómo aplica la ARL en estos momentos de teletrabajo? Y la otra sería, ¿el trabajo en casa? Inclusive podríamos adicionar, ¿el teletrabajo y el trabajo flexible se deben reportar a la ARL? Perdón, eso en este momento que las personas están, sobre todo en trabajo en casa, ¿cierto? Deben reportar eso a la ARL, el que las personas no están laborando en su lugar habitual de trabajo, sino cambiar a la ARL, la dirección laboral, porque también hay un riesgo, ¿sí? Y se debe seguir cotizando porque están trabajando,
solamente en esos tres eventos no habría pago de ARL. En la de licencia, en la de vacaciones o en el caso de cancelación de contrato o terminación de contrato. Ok, eso sería desde lo legal. Y desde la gestión del teletrabajo, Anderson, ¿cómo sería el manejo de los riesgos profesionales? Digamos que ya en este caso no es tanto la ARL, que queda claro, pero sí los riesgos profesionales, porque al estar en mi hogar, de todas maneras hay riesgos. ¿Y qué riesgos se entran a considerar? O recordemos que teletrabajo no es solo trabajo desde casa. Yo podría estar trabajando, por decir algo, en otra ciudad, o podría estar trabajando en coworking, en fin. Hay muchas formas de gestionar el teletrabajo. Allí el tema de riesgos profesionales, ¿cómo se maneja? Sí, efectivamente. Hay un matiz interesante con lo que nos decía Paola. Efectivamente, las personas que están actualmente haciendo trabajo en casa, ¿cierto?, deben ser reportadas a la ARL, ¿cierto? De hecho, la mayoría de ARL ya se han dado a la tarea de hacer esa asesoría y decirles a las personas qué precauciones deben tener. En términos generales, ahorita que estamos en una medida de contingencia y que nos llevamos pues muchas de esas riesgos que tenemos para nuestros hogares, ¿cierto? Entonces, desde el trabajo en casa, es lo que está haciendo la mayoría de empresas actualmente. Evidentemente, como nos decía Paola, se debe reportar a la ARL. En el caso del teletrabajo como tal, teniendo en cuenta teletrabajo ya como la figura establecida y digamos, regulada por el Estado, no solo se debe hacer el reporte a la ARL, ¿cierto? Normalmente también se hace un reporte al Ministerio del Trabajo, que es muy fácil de hacer, simplemente se llena un formulario con el nombre de los teletrabajadores y lo mismo pasa con la ARL, ¿cierto? Importante, por ejemplo, en el tema de los accidentes laborales que se puedan presentar, que ojalá que no, pero en todo caso es importante definir con esos tanto teletrabajadores como las personas que simplemente por la contingencia están haciendo trabajo en casa, cuál va a ser su jornada laboral. Porque es lo primero que les van a preguntar en caso de que ustedes sufran algún accidente estando en casa. Entonces, importantísimo que definan de qué hora a qué hora van a trabajar, así estén en sus hogares. Listo. Con el tema, digamos ya profundizando el tema del teletrabajo y los riesgos. Como Carlos nos dice, efectivamente, todo eso está enmarcado y está regulado. Recordemos que el teletrabajo debe cumplir con todas las características y debe ser, en lo que a regulación y jurisdicción refiere, igual que el trabajo presencial, ¿cierto? Eso quiere decir que las personas, su puesto de trabajo debe haber sido verificado por la ARL, ¿cierto? Debe cumplir estándares de seguridad y salud en el trabajo, incluso estando desde su casa. Y todo ese asesoramiento te lo brinda la persona que te haga el acompañamiento en la implementación del teletrabajo, pero también el asesor que tú tengas en la ARL, porque evidentemente él es el que te va a ayudar a hacer esos reportes. Entonces, importante que tengan en cuenta que tanto el teletrabajo como el trabajo en casa deben ser reportados a la ARL. El teletrabajo como tal, digamos que está un poquitico más abarcado y está un poquitico más, es un poquito más conocido por el tema de las ARLs, entonces la mayoría ya tienen varios manuales y varias guías para el teletrabajador. Sin embargo, es muy importante que cuando vayan a hacer un desplazamiento por algún motivo de su puesto de trabajo, lo reporten con la persona o con su líder inmediato. Eso quiere decir un correo electrónico. Intenten nunca dejar ese tema por venite para acá hoy y mañana teletrabajas que te necesito urgente. Que no, que quede trazabilidad de eso. Porque si ustedes salen ese día y se accidentan o les pasa cualquier cosa, la ARL lo primero que les va a decir es usted por qué salió de su casa si usted ese día estaba teletrabajando, ¿cierto? Entonces, muy importante
para que todos esos riesgos los tengamos en cuenta. Todo lo, la normatividad, como les digo, de lo presencial va a estar en el tema del teletrabajo. Tener cuidado con los asuntos de ergonomía, pausas activas, realizar también todo el mirado del cableado, que no tengan riesgos de electrocución. Incluso es importante que los teletrabajadores tengan un plan para saber qué van a hacer en caso de que se presente incluso una calamidad, de, digamos, de orden natural, un terremoto, un incendio. Todo eso está contemplado y se debe tener en cuenta en el momento en que mandamos un teletrabajador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso nos garantiza, primero, que vamos a estar cubiertos en todo el tema. Y segundo, que vamos a tener la tranquilidad de que no estamos improvisando con las personas que tenemos en casa. Por eso yo les decía, importantísimo, que esas personas saben que están cubiertas, saben que tienen derecho a todo lo que tiene derecho cualquier otro trabajador presencial. Y desde el riesgo psicosocial, por ejemplo, de entrada el teletrabajo ofrece una disminución importantísima, ¿sí? Importantísima, porque es que el solo hecho de evitar el desplazamiento, por ejemplo, que para muchas personas es 3-4 horas diarias, son 3-4 horas diarias que la persona se puede dedicar a ella, a su familia e incluso aportar un plus a su trabajo, ¿cierto? Entonces, importante que tengan eso claro, tanto la ARL como los cuidados propios de la casa, ¿sí? Dependiendo del tipo de teletrabajo, porque hay distintos tipos de teletrabajo, si estás en moviéndote constantemente, eso también se reporta y hay toda la cobertura que se tiene en esos casos. Anderson, muchas gracias. En el chat les acabamos de colocar nuestro correo electrónico por si quieren hacerle alguna consulta a alguno de nuestros expositores más adelante o se les cae en el tintero o de pronto mañana, ellos con mucho gusto les pueden responder. Hay otras dos preguntas, algunas preguntas que se pueden hacer en este momento. Una para Paola. Paola, cuando yo tengo una empresa pequeña, digamos, hay dos empresas que son muy pequeñas. Una, digamos, una microempresa, dos, la familia. Entonces, mi empresa pequeña tiene un trabajador, dos trabajadores, o mi familia tiene a una persona que me hace aseo en la casa, una persona de servicio doméstico. En estas condiciones y en esta situación actual, ¿cómo sería la relación? Porque obviamente para mí, como individuo, sostener a la muchacha que me ayuda en el servicio doméstico, que no está viniendo, y fuera de eso yo me estoy haciendo cargo de mi casa, pues yo lo puedo ver como un poco oneroso. Y ahí hay una situación complicada. ¿Qué tiene prevista la ley o cuáles son las consideraciones que se deben tener en estos casos? Paola. Dame un segundo, que es que esto está un poquito lento. ¿Ahora me ven? Bueno, resulta que lo que ha dicho el ministro en estos casos es, está sucediendo con muchísima frecuencia que a las personas les cambian sus condiciones laborales, ¿cierto? Por la situación que vivimos actualmente. Al cambiar su situación laboral, disminución de salario, terminación de contratos, mil cosas, están viéndose entonces perjudicadas y no pueden seguir pagando a la trabajadora de servicio doméstico, al jardinero, en fin. ¿Qué ha dicho el ministro? Desafortunadamente la única respuesta que ha tenido hasta la fecha, pero es porque no encuentra otra salida él. Que el empleador se acoja a uno de los créditos que están ofreciendo con tasas pequeñas, ¿cierto? Con tasas casi al cero, que están siendo un poquito complejas ahora de también está el que le ayuden a sus trabajadores, a su trabajadora de servicio doméstico, y en fin, para que pueda hacer el trámite para los subsidios que están otorgando las cajas de compensación o los demás auxilios que están en este momento el gobierno otorgando a los estratos 1 y 2 y excepcionalmente 3. Esas son las respuestas que nos ha dado el ministerio hasta la fecha de todas las consultas que se han dado, porque se han presentado también con taxistas, se han presentado con independientes, estos independientes que venden en la calle y no pueden en este momento salir,
La única respuesta que ha dado el Ministerio hasta la fecha es eso, el hacerse liquidar las cesantías, si las tienen de algún momento, ¿cierto? Todas esas medidas, pero no hay en este momento una tabla de salvación que nos diga cómo hacer. La doctora Gloria Matilde en otra conferencia nos hablaba de quien tenga capacidad, no dejemos a esas personas abandonadas en el camino, porque si nosotros estamos en este momento en una dificultad, ¿cierto? Pongan a pensar, la mayoría de estas personas son madres, cabezas de familia y personas con escasos recursos que viven de desempleo. Entonces es ponerse la manito también en el corazón y los que tengan capacidad, por lo menos lo que decía el ministro, las licencias no remuneradas, ojalá estén acompañadas de un auxilio, no dejarlos tampoco solo con la seguridad social, porque algunos lo están haciendo, solo seguridad social cuando hay suspensión de contratos sin obligación legal, pero también que sean acompañados con auxilio, ¿sí? Para que no dejemos a estos empleados de escasos recursos, entonces desprotegidos del todo. Muchas gracias. Estoy colocando nuestro Instagram para que nos sigan, allí estaremos posteando algunos consejos, estaremos posteando, de hecho ya hay posteados algunos consejos sobre todos estos temas para que ustedes se vayan orientando. Aquí hay una pregunta muy interesante para Gloria Matilde y nos piden algunos ejemplos de estrategias innovadoras en este momento para trabajar bienestar y transformación de la cultura. Eso está. Bueno, buenas. Con respecto a transformación de la cultura, hay asuntos que se deben trabajar y van de cierta manera unidos a bienestar. Quisiera hacer referencia un poquito a lo que es la cultura. Recordemos que la cultura tiene una parte visible, es como un iceberg, tiene una parte visible que son los artefactos de la cultura, pero tiene una parte muy profunda que tiene que ver con la identidad de las personas, con la alineación de las personas con la organización, con las posibilidades que las personas tienen de comunicarse unas con otras. En estos días oí un ejemplo que me encantó, de organizaciones que no solo están haciendo este tipo de eventos para toda la organización cada cierto tiempo, sino que además tienen cada semana los 15 minutos de compartir un café. Y en esos 15 minutos se sientan los pequeños grupos de la organización, porque es una organización más o menos grande, se sientan los pequeños grupos a compartir un café y hablar de cosas que no son trabajo. Incluso a compartir música que les gusta, lo que les gusta a uno y al otro. El conocerse cada vez más hace que la cultura ayude a mejorar el nivel de la cultura, si pensamos en la cultura orientada hacia un objetivo. Y empieza a generar un mayor bienestar en la medida en que hay mayor conexión entre los empleados. No pensemos que si estamos por este medio no podemos hacer celebraciones, no podemos hacer programas de formación, no podemos apoyarnos los unos a los otros, no podemos, en mi empresa, por ejemplo, tenemos un programa de apoyo para los unos y los otros y siempre nos estamos preguntando no solo cómo va el trabajo, sino también cómo estamos cada uno de nosotros. Cada uno está más o menos cada cierto tiempo dando informes de cómo está su vida personal, no lo íntimo, lo personal. Voy bien, estoy bien, hasta el momento no he pasado por problemas graves, o me ha pasado esto, o mi perro llora mucho, no sé. Los asuntos que nos están afectando y para los que necesitamos apoyo. Yo estoy en muchos grupos en este momento en que ese es el apoyo básico que se están dando los unos a los otros. Hay uno en el que el asunto es simple y sencillo. Levanten la mano si están bien. Pongan una manito así, si están bien. Listo, no más. Depende también del grado de intimidad que tengan los miembros de la organización. Pero es trabajar en asuntos que nos muestren que la empresa no está preocupada solo por la productividad. Que si bien esta situación nos está porreando a todos, no quiere decir que yo estoy solamente mirando cómo ganar, sino que también estoy preocupada por usted cómo está. Que me preocupo por mirar si, por ejemplo, si están en una licencia no remunerada, no me olvido de él, no me olvido que existe. No, si están en una licencia remunerada, les estoy preguntando cómo están, qué necesitan, en qué les puedo apoyar y obviamente apoyarlos en la medida en que me es posible, no solo como persona, sino como organización. Eso nos ayuda mucho con los programas de bienestar actualmente. Hay algunos programas de formación que no son
yo ahí hago una diferenciación importante. Una cosa son los programas de formación y de capacitación y de entrenamiento que tienen que ver directamente con el trabajo, con la organización o con las competencias, pero hay otra parte que tiene que ver con el ser y que son programas de formación para el bienestar, no para la productividad. Por ejemplo, cuando se hacen sesiones de yoga, de relajación, los tips para estar en la casa y trabajar tranquilamente, las ayudas que me hacen con respecto a cómo vivir este tiempo de concentración en la casa, yo no diría de encierro, diría de concentración, auxilios para las personas en la medida en que qué podemos hacer con nuestra vida en este tiempo que estamos confinados, cómo vivir este confinamiento. Tenemos empleados que tienen debilidades estructurales, que son ansiosos o que son ansiosos sobre todo en este momento. ¿Tienen algún problema? Todos tenemos una base claustrofóbicos. O claustrofóbicos, por ejemplo. Con ese tipo de problemáticas que tendríamos que estar apoyando. No nos olvidemos en este tiempo de los empleados, que ellos son importantes para nosotros. Son los que sostienen nuestra organización. A eso me refería cuando hablaba de ideas innovadoras para la cultura y para el bienestar. Piensen qué pueden hacer. Miren, no hay mayor fuente de innovación que los mismos empleados. Cuando uno les pregunta qué podemos hacer por ustedes en este tiempo o qué podemos hacer para mantenernos unidos, surgen una cantidad de ideas espectaculares que nos pueden ayudar en nuestra propia cultura a mantener ese clima, esa cultura y ese bienestar en la organización. Matilde, muchas gracias. Tenemos una pregunta para Anderson, aunque yo creo que también un poco, Paola, bueno, los tres conferencistas nos pueden hablar, pero es principalmente para Anderson. La hace Alexander Azcárate. Aquellos empleados de producción que no pueden trabajar en la modalidad de teletrabajo o trabajo en casa, ¿qué podemos hacer con ellos? También dice, lo que pasa es que seguir protocolos de trabajo en casa, faltó preparación en este tema. Claro, nos cogió de sorpresa. Hoy, 8 de abril, ¿qué se puede hacer para cambiar la situación? ¿Qué gestión realizó con la ARL para aliviar la carga a la empresa? Bueno, eso por ese lado, en términos de teletrabajo. Y también Vanessa pregunta, si ya saqué a vacaciones tanto anticipadas como cumplidas al personal y la mayoría ingresa el 13 de abril, ¿qué nueva medida se puede adoptar ya que los oficios son en campo? Para esta de 13 de abril que... Bueno, entonces tenemos una como que para los tres, entonces no sé cómo vamos a irnos turnando un poco los tres en esa. Matilde, que está que se conversa, Matilde. No, qué pena, dos segunditos antes de que hablen los expertos. Quisiera decir que de todas formas cualquier alternativa de solución o de mejoramiento de la situación para las empresas requiere conocer específicamente la empresa, qué hace, sobre todo las ideas de innovación y por eso la conferencia sobre innovación fue tan general. Porque si ustedes me preguntan, sobre todo aquellos empleados de producción que no pueden trabajar en esta modalidad, qué tipo de producción hace, qué está haciendo usted, solo conociendo exactamente la organización, puede uno darles alternativas innovadoras. Por eso digo, con los empleados es la mejor manera, pero sí necesitaríamos más información de la organización. Así que yo, en ese pedacito de qué hacer con esos empleados, te recomendaría que nos consultes por el correo y con mucho gusto te respondemos para tu empresa particular y de manera gratuita. Anderson y Paola. Ahí hay un tema bastante interesante que me parece además que es una pregunta muy bien enfocada a lo que nos está pasando actualmente. Como bien dice Alexander, este tema nos cogió realmente, como se dice coloquialmente, con los calzones abajo, ¿cierto? A muchas empresas, digamos, es un choque contra una realidad que se había evadido hace mucho tiempo, ¿cierto? Desde hace bastantes años ya sabíamos que el tema tecnológico y comenzar a mirar procesos que no requirieran la presencialidad eran importantes, pero muchos estilos de liderazgo
se habían, digamos, resistido a implementar estos cambios, ¿cierto? Y hoy en día, como bien decía Gloria, una de las cosas que estamos viendo es que estamos cosechando precisamente esos esfuerzos que hicimos en pos de esto, ¿cierto? Evidentemente faltó preparación, como dice Alexander, pero más allá de mirar cuál es el problema, como bien dice, hay que mirar qué alternativas tenemos en solución. Importantísimo, como les decía, aprender a identificar cuáles son los objetivos por los que vamos a apostar en este momento en la empresa, ¿sí? Tenemos que tener claro cuáles son los procesos y cuáles son las metas que van a garantizar que nuestra empresa se sostenga, si bien no puede crecer. Evidentemente, eso no va para todas las empresas. Hay empresas que están en este momento en ciertos sectores del mercado que se están viendo beneficiadas, evidentemente, ¿cierto? Pero la mayoría no corren con esa suerte. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, darnos cuenta que muy probablemente nos tenemos que enfocar a mantener la empresa, a darle una sostenibilidad por lo menos este año y mirar qué objetivos van acorde con eso, ¿cierto? Y priorizar, porque en este momento no necesitamos personas ni equipos de trabajo que estén enfocados en metas diferentes a esas, ¿cierto? A las que sean mantener la empresa con la mayor estabilidad posible. Ahora, el tema del ARL, ¿cómo aprovechar al ARL para, digamos, aliviar también esa carga que cayó sobre el empleador con personas que no pueden acceder al trabajo remoto? Primero, como bien dice Gloria, es analizar cómo es tu organización, ¿cierto? Hacer un proceso de reflexión sobre tu organización. ¿Cuál es tu valor? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué es lo que estás haciendo y qué puedes hacer actualmente? Hay casos que conozco, por ejemplo, en los que las personas que estaban haciendo producción pasaron a apoyar con la parte de mercadeo, por ejemplo, ¿cierto? Y están apoyando a la empresa desde ahí. Puede que no con el mismo salario, ¿cierto? Puede que no con el mismo horario, pero se han mantenido y saben que es una contingencia y por eso yo les decía ahorita que es muy importante que las personas estén alineadas con lo que está pasando en este momento en la entidad. Que las personas comprendan que realmente la situación es apremiante y que no es simplemente que la empresa está empezando a tomar decisiones arbitrarias, sino que realmente lo que las empresas están queriendo hacer en este momento es sacrificar en algún lugar para poder garantizar que esa empresa continúe y darle trabajo, no solo a esas personas que probablemente en este momento no puedan continuar, sino a las personas que sí pueden continuar, ¿cierto? Entonces, importantísimo conocer la empresa. La ARL en este momento, la mayoría de las ARLs están ofreciendo servicios de acompañamiento psicológico para muchas de esas personas que no están actualmente pudiendo laborar desde casa, ¿cierto? Entonces ahí hay un alivio importante de las cargas pues, que esto nos genera desde la parte, digamos, social y de responsabilidad social empresarial. Igualmente, entonces con el tema de todo lo que es las alternativas o las respuestas para esas personas, pensar, como dice Gloria, tener una asesoría especializada que aportándole tus conocimientos acerca de tu entidad, te pueda dar alternativas para salir de esas situaciones que puede. En este momento no veamos la respuesta, pero puede que esté ahí, ¿cierto? Entonces es interesante verlo desde ahí. Muchas gracias, Anderson. Paola, Vanessa entonces nos pregunta que qué se puede hacer con las vacaciones, tanto anticipadas como cumplidas, y plantea que si la mayoría ingresa el 13 de abril, pero miremos que ya el tiempo, por ejemplo, de colegios y universidades, bueno, en general de instituciones educativas, se amplió y probablemente se vaya a ampliar el tiempo de confinamiento en organizaciones. ¿Qué sabemos hasta el momento? ¿Qué ayuda le podemos prestar o qué información le podemos entregar a las organizaciones acerca de esta situación? Bueno, el ministro en reiteradas ocasiones nos ha planteado que esta semana debe salir nuevas directrices porque tanto el trabajo en casa
no hay nada de regulación de trabajo en casa, es algo que es eventual, nadie estaba preparado para esto. Hay que esperar qué sale nuevo. Yo, ¿qué le digo a Vanessa? En este momento te toca conciliar con tus empleados, contarles cuál es tu panorama, ¿cierto? La empresa se encuentra en este momento en esta situación. Revisar con cada uno de ellos entonces las diferentes alternativas que por ley o por las distintas circulares han expedido el Ministerio de Trabajo y el presidente para ver cuál de ellas es más favorable para ustedes, ¿sí? Y qué tipo de negociación pueden hacer. Toda vez que en este momento de emergencia está permitiendo el Ministerio que los acuerdos a los que lleguen los empleadores con sus empleados, siempre y cuando estén, obviamente, escritos, puede ser por WhatsApp, como les decía antes, correo electrónico, porque ahora no los podemos ver, tengan cómo probar posteriormente que esa fue la negociación a la que se llegó con ellos, ¿cierto? Mirar si una licencia, si una suspensión, si de nuevo otras vacaciones más anticipadas, es algo muy complejo, pero la verdad, en este momento coyuntural, ni siquiera el ministerio tiene la respuesta a esa interrogante. Porque ayer inclusive se lo hacían al ministro en la noche, en una entrevista que estaban haciendo. Muchas gracias. Aquí hay una importante. Perdón, Carlos, de lo que estaba diciendo Paola, porque ella misma decía esta mañana una cosa que a mí me parecía interesante. No, esta mañana no, en una reunión de equipo alguna vez decía algo que a mí me pareció muy interesante. Y es, tengo que sacar a licencia no remunerada a la mitad de las personas, entonces estarlo rotando, no sacar a todos a 120 días, sino sacar estos a 70, después rotarlos y que entren los otros y salgan los otros, para poder ser un poco equitativo con los empleados en caso de que los vamos a sacar a licencia no remunerada, que consideremos si podemos conservar algunos, cuántos pueden ser, y rotar esos cargos para que también ellos no tengan todo el embate de la situación actual. Gracias, Carlos. Gracias, Gloria. Gracias. Complementando lo que dice Gloria, gracias por recordarme esa conversación. Resulta que la norma habla de hasta 120 días de licencia, pero pueden ser 30, pueden ser 40, pueden ser 5. Y como decía Gloria, rotar a los empleados para que en esta temporada tan coyuntural, como lo decía antes, podamos llegar a soluciones equitativas. Pero eso tiene que ser concertado con nuestros empleados. Y hay algo muy importante, y es que cuando hablamos de soluciones equitativas, eso implica también equitativo para la empresa. Es decir, cuando yo roto a mis empleados, no estoy perdiendo capacidad de respuesta ante mis clientes, no me estoy descapitalizando, en fin, yo puedo también mantener la capacidad de trabajo de mi organización de respuesta ante mis clientes, porque si bien hay que mantener la palabra ante los empleados, es muy importante también mantener la palabra ante los clientes. Esa buena fama de que hablábamos ahora, ese capitalizar esa buena fama, es también que nuestros clientes vean que hacemos lo mejor por ellos. Bueno, una pregunta que es para Matilde. ¿Cómo gestionar el riesgo psicosocial en este tiempo de COVID-19? Puesto que es el riesgo que más se puede materializar en este momento, y cómo mitigar los riesgos para la compañía en este aspecto. Bueno, con respecto a los riesgos psicosociales, en este momento se están dando por un asunto particular que no tiene que ver directamente con el trabajo.
ojo, porque están en este momento expuestos a riesgo, habitualmente encerrados, su verdugo, y eso para nosotros es muy grave. Sin embargo, los otros problemas psicosociales, bueno, hay otro problema, yo lo comentaba en estos días en una conferencia que es un tema muy distinto porque nos desviamos un poquito, y es la depresión de la tercera edad, que ahora está dando mucho más. Los que tienen papás, abuelos, sabrán de eso. Y es que las personas de la tercera edad ahora están teniendo ese tipo de depresión. Adelante. Qué pena contigo. ¿Será que nos puedes repetir la última parte, que hubo varias personas que sufrieron de desconexión? ¿Qué parte? Los últimos 30 segundos. De los riesgos psicosociales. Les estaba diciendo que los riesgos psicosociales en este caso no son riesgos psicosociales laborales, porque no se están produciendo por causa o con ocasión del trabajo. Se están produciendo por causa o con ocasión de una situación externa al trabajo que está ocurriendo en este momento. Eso no quiere decir, quiere decir que no somos responsables de eso, pero no quiere decir que nos despreocupemos. Quiere decir que tenemos muchos medios para apoyar a los empleados, como los servicios de las ARL, que ahora han volcado a muchos de sus asesores de riesgos psicosociales a hacer asesoría virtual. Hacer asesoría virtual muchas veces 12 horas al día, y los están turnando además para tener casi que atención 24 horas para poder atender este tipo de casos. Los podemos remitir ahí. Podemos. Este tipo de procesos. Las ARL también nos acompañan con muy buenos psicólogos clínicos. No hay señal, no hay señal. Carlos, ¿nos escuchan?
Carlos, Gloria. ¿Nos escuchan? Bueno, debido como a los inconvenientes técnicos que tenemos en este momento, vamos a dar por terminada la sesión. Queremos agradecerles su participación. La grabación vamos a subirla a nuestras redes y a nuestra página. Es importante que puedan consultar siempre nuestros canales de comunicación para que estén atentos a todos los programas que estemos haciendo en este momento. Muchísimas gracias de nuevo y los esperamos en una próxima oportunidad. Mil gracias.